Este año sería la sexta edición del Festival del Relleno de Cuche. Sin embargo, la situación de la pandemia obligó a las autoridades municipales y a Francisco Solís Salas, promotor cultural, a cancelar este evento. Sin embargo, el ayuntamiento difundirá semblanzas de festivales del Relleno de Cuche a partir de la primera edición y también están convocando a los niños a participar en la elaboración de un cuento. Francisco Solís explicó la mecánica de esto y de lo que el ayuntamiento estará realizando a partir del día de mañana viernes, sábado y domingo. Por iniciativa de las autoridades locales, se hizo una mesa de trabajo con lluvia de ideas acerca de qué es lo que se podría hacer justamente como mencionas para no dejar de pasar la fecha en blanco. Sobre todo de una fiesta que se venía ya celebrando después de 5 años. Este 2020 hubiese sido la sexta edición, pero debido precisamente a la pandemia, pues todas las actividades se quedaron paradas. O sea, ya no hubo ninguna convocatoria, no hubo invitados en absoluto, justamente esperando que hubiese una, como dijéramos, la oportunidad de que hubiese una mejoría en cuanto a las medidas sanitarias, pero esto no ha llegado, así que nosotros nos circunscribimos a esa necesidad que se tiene de preservar la salud tanto de los que nos visitan como de las relleneras principalmente. Recordemos que en su mayoría parte son emblemáticas, son mayores de edad y no se puede exponer a una persona así y mucho menos a tanta gente que hubiese venido, porque si el año pasado sobrepasamos los 5.000 visitantes, imaginémonos que ahora hubiese sido un buen número más debido precisamente a que no ha habido ninguna fiesta grande en el país. Esas lluvias de día aterrizaron un pequeño programa que se va a empezar a transmitir a partir de mañana viernes, sábado y domingo. Dentro de esas actividades está obviamente un mensaje, en este caso mío, haciendo un recuento de lo que ha sido el proceso propiamente durante estos 5 años pasados del Festival del Relleno, única y exclusivamente del festival. Y se van a transmitir también a entrevistas, cosas, trabajos que se hicieron ya en las ediciones pasadas, y va a haber una convocatoria para un concurso chiquito que es de cuento, porque lo que nos interesa es que la gente participe. Pues esta dinámica se trata de, está dirigida a niños entre 8 y 12 años. Lo que se intenta es que nos, se llama ¿A dónde se fue el cuchito? Y es la siguiente manera: una cucha tiene 12 críos, viven muy felices hasta que una mañana desaparece un cuche. Entonces lo que estamos invitando a nuestros amiguitos es que nos cuenten precisamente a dónde se fue, cómo se llama ese cuche, si tiene algún hermano favorito, en fin, entre más detalles nos den, obviamente es mucho mejor, porque de esa manera vamos a responder la pregunta: ¿a dónde se fue? Si se perdió, yo espero que no esté en ninguna cacerola, pero eso ya depende de la fantasía de los participantes. La convocatoria está abierta hasta el domingo a las 3 de la tarde. Ahí mismo hay un número telefónico donde pueden dirigir todos los trabajos y se va a calificar naturalmente la forma en cómo nos cuenten. La originalidad. Exactamente, la originalidad, y no mayor a una cuartilla, es decir, una hoja que nos llenen, hasta media hoja puede ser. Teniendo los alcances, ¿no? De los niños. Efectivamente, teniendo los alcances. Obviamente los papás les pueden echar una ayudadita. Se trata de un cuentecito que tenga el principio, medio y fin. Ya el principio ya se los dimos, obviamente lo pueden mejorar. Y aquí lo importante es qué es lo que estaba haciendo el cuchito que se desapareció, y eso nos los van a decir en una conclusión. Cuando digan el cuchito estaba ahí. Sí, la convocatoria ya salió hoy en redes sociales y de las otras actividades esperamos que también va a haber poesía. ¿Por qué? Porque el festival, el relleno de cuche, más que el festival, es tan emblemático que ha producido, o se dice, subproductos culturales. Aparte del oficio de rellenera, rellenero, aparte de las relaciones que se tienen por ejemplo, con los bolilleros, que son otras actividades económicas, produce cultura. Solís Salas recordó que este festival había ganado mucho espacio
el gusto por la ciudadanía era importante, pero hoy, ante la situación, la problemática se tiene que enfrentar. Y primero que nada está la salud de las personas, sobre todo de las rellenas, que son personas de avanzada edad. Sin embargo, hoy, con lo que el ayuntamiento está planeando realizar, queda de manifiesto que hay mucho interés por la cultura de este tipo de actividades. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.